Pronóstico del tiempo para la noche del viernes y la madrugada del sábado. En el Caribe la noche se espera con lluvias en sectores del sur de Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar. De igual forma en el norte y sur de Magdalena, Cesar y sur de La Guajira, con probables tormentas eléctricas. Sobre las islas esperamos tiempo seco con cielo parcial y mayormente cubierto. Sobre la región del litoral del Pacífico se estima que las lluvias persistan en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Desde la zona andina tenemos un aumento de la capa de nubes en amplios sectores de la región con lluvias en el centro y norte de Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero, Boyacá y Cundinamarca. Desde la zona de la Orinoquía, las lluvias serán ligeras y hasta moderadas en diversos sectores del Piedemonte de Meta, Arauca y Casanare. Hacia el sur del país se verán más nubes que de costumbre, con lluvias en el Paupés, Amazonas, oriente de Caquetá, sectores de Putumayo y sur de Guainía. En la zona de la capital, se prevén lluvias ligeras en diferentes sectores tanto de la ciudad como de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales en algunos municipios de la región andina. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en algunos municipios del departamento del Chocó. Y alerta naranja en varias regiones del territorio nacional con excepción de la Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.